Nagila Haba, Nagila Haba, Nagila Benismeha. Abba Nagila es una canción tradicional hebrea cuyo significado es alegrémonos. Es una canción de celebración. Soy Jesús Cicuéndez y en este vídeo os voy a mostrar mi manera de interpretarla con la guitarra. Lo voy a hacer en tres tonos, en diferentes registros de hombre y mujer. El nombre de los acordes también os servirá para ukelele o cualquier otro instrumento armónico. Lo empezamos a ver en el tono de mi. Los acordes para todo el tema van a ser mi, fa, re menor, la menor y sol. Solo tenéis que ver cuándo se tocan junto con la letra, aquí abajo. Empezamos. El tema tiene tres partes. La primera parte, mi y fa. Haba, Nagila Haba, Nagila Haba, Nagila Benismeha. Y se toca dos veces. Nada más. Muy fácil. Segunda parte. Afa neranena. Afa. Aquí tocamos re menor. Afa neranena. Afa neranena. Benismeha. Es decir, tocamos mi, re menor, fa y de nuevo mi. Lo repito. Segunda parte. Havaneranena, 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 benismeha. También muy fácil. Y la tercera parte. En ella vamos al la menor. Urru, urruajim, urruajim belesameach, urruajim belesameach. Urruajin belesameak, urruajin belesameak, urruajin, urruajin belesameak. Y estaría todo. Voy a recordar de nuevo estos acordes de la tercera parte. Empezamos cantando en la menor. Urruajim, urruajim belesameak, urruajim belesameak. Aquí pasamos a sol. Urruajim belesameak, urruajim belesameak, urruajim. Aquí pasamos a mi. Repetimos urruajim. Y aquí hacemos una cadencia de la menor, sol, fa, mi. Urruajim belesameach. Y aquí empezaríamos con el ritmo. Esta parte de la menor se puede quedar todo el tiempo con este acorde o añadirle tensiones para crear más riqueza armónica. Yo lo hago con el acorde la menor con quinta sostenida y la menor sexta. Esto se puede hacer aquí en la cuarta cuerda. Se puede hacer en la primera. Queda así. Urru, urruajim, urruajim belesameach, urruajim belesameach. La atmósfera que se crea es diferente. A mí me gusta, pero podéis hacerlo de una manera sencilla solamente con la menor. Luego pasamos a sol. Que nos podemos quedar en sol. Yo también lo que hago es, en la segunda parte de sol, es añadirle aquí el bajo. Doy un sol 7, este acorde sol 7, en una forma reducida. Cambio a un bajo en fa para pasar a mi. Y en mi toco con la bemol 9 y la séptima menor. Es enriquecer la armonía. Lo podéis hacer de una manera sencilla o complicaros un poco la vida con esto. Urruajim belesameach, urruajim belesameach, urruajim belesameach.
cuanto al ritmo, os habéis dado cuenta de que el ritmo se va acelerando. Cada vez que se repite el tema, va más rápido. Entonces, yo empiezo con arpegios lentos. Ava, nagila ava, nagila ava, nagila benismeha. Sencillos, pulgar, índice, medio anular. Podéis hacer cualquier variación, pero este sirve. Y durante la primera vez que se hace el tema, para las tres partes sirve el arpegio. Y luego, la segunda vez que se hace el tema, podemos meterle este ritmo más rápido de bajo y tirar de tres cuerdas. Ava, nagila, ava, nagila, ava. Nagila benismeha. Y en todas las partes ir haciéndolo más rápido. Avanerandena, avanerandena, avanerandena benismeha. Podéis también cambiar el bajo según lo vayáis sintiendo. A veces sí, otras veces no. Avanerandena, avanerandena, avanerandena benismeha. Otro recurso que utilizo, sobre todo al principio, y si lo quiero hacer instrumental, es hacer la melodía a la vez que toco el acorde o los bajos. Dejo aquí los acordes en tres tonalidades para que podáis tocarlos en el registro que os venga mejor. Podéis hacerle una captura de pantalla. En la descripción del vídeo tenéis enlaces al cover, a mi versión completa, también un karaoke para que podáis cantarla junto con el acompañamiento que yo hago y un tutorial sobre cómo cantarla. Espero que disfrutéis cantando este hermoso y alegre tema de la tradición hebrea. Y si os gustó, darle a like, suscribiros al canal y por favor, compartidlo para que más gente alegre su vida cantándolo. Hasta otra.